Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar a cómo subir vuestros NPCs a la workshop. Bueno chicos, vamos a irnos a la carpeta de los NPCs que tengamos y lo tenemos que poner en una carpeta aparte. Os explico. Vamos a tener que hacer una carpeta donde no haya nada, ¿vale? Y otra donde no haya nada. Y luego ahí vamos a pegar ya las carpetas, que serían 3 o 4 de los NPCs, ¿vale? Ahora os explico por qué. Si queremos subir 5 NPCs, ponemos aquí los characters de los NPCs, aquí los diálogos y aquí los vendedores. Yo en mi caso solo tengo un NPC, pero ya os digo que si fueran más, tenéis que arrastrarlos aquí, no tenéis que volver a crear otra carpeta ni nada. Es solo eso. Vamos a irnos a la workshop de Unturned, ¿vale? Estamos aquí en el menú, vamos a workshop, summit, ponemos aquí NPCs, prueba. Collection Path, eso es para subir la carpeta de los NPCs. Vamos a irnos a donde estábamos antes. Y vamos a subir esta carpeta, ¿vale? La de NPC Work. O lo que habré llamado vosotros. Pero tienen que estar esos tres archivos. Vamos a Unturned. Lo ponemos. Y os saldrá aquí este error, ¿vale? Tenemos que cambiarlo esto a Object, ¿vale? Y lo ponemos aquí por Model. Ponemos aquí preview imagen. Tenemos que poner una imagen, ¿vale? Yo en mi caso voy a poner una imagen de mi mapa, ¿vale? Que es esta. Podéis poner cualquier imagen, ¿vale? Da igual la calidad. Solo que tenéis que poner muy importante. Un momento. El punto png o punto jpg, lo que estéis utilizando, ¿vale? Pero muy importante, si no, no os va a dejar, ¿vale? Como veis, te pone el error. Luego, lo ponemos esto en public, ready to use. Y create. Y ahora se nos cargará otra pestaña de la workshop donde podrá que ya sea subido. Ahora diréis, ¿cómo yo subo el mapa? O sea, perdón, los NPCs. Muy fácil. Compartimos la carpeta. Copiamos. Vamos a nuestra carpeta de nuestro servidor. Que sería aquí. Vamos a workshop.config. Y ponemos aquí una coma. Y ponemos aquí la ID de la workshop. Siempre seguida por comas, excepto el último, ¿vale? Esto no puede estar así. Y bueno chicos, pues ya estaría. Ya iniciaremos nuestro servidor y ya estaría todo. Así que espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.